Catalina, good evening. Diego, Sarita, Mayra, Maribel, Good night. Pedro, good evening. How are you all? Good evening. Fine, thank you, teacher. Me alegro. Is it raining over your house? ¿Está lloviendo por allá? ¿O no? Little bit. A little, okay. A ver, aquí está ya. Yo creo que ya están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Les aparece que se está grabando la reunión? Yes, teacher. Ay, excelente, gracias. Okay, so thank you for being in this class. Thank you for being here. Here you have the agenda for tonight. We're gonna do some practice. We're gonna do some exercises. We're gonna learn some new topics. En esta clase, miren, vamos a practicar bastante lo que hemos aprendido. Ya estamos terminando la tercera semana. Ya solo nos queda mañana. Y una semana más. Y ya con eso finalizan su curso. Deme un momentito. Disculpen. Entonces, miren, ya casi se nos acaba el curso. Para mañana jueves tenemos que tener todos terminados la sección 4 de la plataforma. Entonces, en la sección 4, ustedes, decíamos ayer, tienen tres ejercicios obligatorios o tres actividades obligatorias. Ahora, en la clase de ahora, vamos a revisar la primera actividad obligatoria para los que ya lo hicieron, para que confirmen si está bien. Y para los que no lo han hecho, ahora lo resolveríamos juntos para que ya queden pendientes solamente con los dos restantes. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a hacer como prefieren. ¿Prefieren hacerlo en breakout rooms? ¿Prefieren hacerlo cada uno individual o lo hacemos entre todos? Vamos a describir cómo preparamos nuestras comidas. Por ejemplo, nos vamos a inventar un tiempo de comida porque ustedes me digan un almuerzo de un domingo, por decirles un ejemplo. Entonces, y me van a decir, para los almuerzos de este fin de semana o para el fin de semana de pago, por ejemplo, yo voy a cocinar hamburguesas en mi casa. Y las hamburguesas, la carne, yo la voy a asar, yo voy a hacer ensalada, voy a hacer papas. Pero todo eso me lo tienen que construir en oraciones en inglés, usando los verbos que hemos aprendido de cocina, los nombres de los productos y también estos adverbios de cantidad que hemos aprendido. Cuando son afirmaciones, some potatoes, some bread. Cuando es negación o pregunta, any. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Prefieren hacerlo en breakout rooms? Teacher, ¿Sí? excuse me, ¿nos podría compartir las imágenes donde están los verbos que se ocupan y las, sí, los countables and uncountables too, and any and some, please? Claro, con gusto. Ahorita se los mando. ¿Le sale bien en WhatsApp? I think yes. Vaya, ahorita se los mando. Sería, denme un par de segunditos entonces para mandárselos. Denme un par de segunditos. Sería, ¿dónde están? No sé de hecho si ahorita están viendo mi pantalla, la están viendo. No, teacher. Bueno, era para confirmar la imagen, pero entonces me dice la división, donde está uncountables en los countable nouns, ¿verdad? Ese me dijo.
Yes, and the verbs too. Ah, vaya, ah, pues ahorita los copio. Los verbos de cocina, ¿verdad? Yes, teacher. Vaya, ahorita mismo se los mando. Ya voy. Solo me está abriendo WhatsApp. Denme un minutito. Mientras me carga WhatsApp, mientras me abre la página, cuéntenme. ¿Cómo estuvo el día de ahora? ¿Estuvo movido en el trabajo? Cuando están en el trabajo, ¿se les ocurren algunas ideas en inglés? Por ejemplo, ¿cómo diría yo esta oración? ¿No les ha pasado eso? Si no les ha pasado, no hay ningún problema, solo era curiosidad. Teacher, a mí me pasó algo bien curioso ahora. ¿Qué pasó? Tuve una reunión acá en la casa y quería decir, o sea, que habían hecho cierto tipo de preparación de comida, pero quería decir zanahorias y me acordaba que era carrots. Ajá. Carrots, pero yo, ¿y cómo es en español? Hasta ahí. O sea, sí. O O sea, sea no me que... acordaba la traducción al español, pero sí me acordaba que era carrots. Pero no me Ajá. acordaba what's meaning that. Ay, mire. Mire, sí, eso les va a estar pasando, que hay veces se van a acordar en palabras en inglés. Pero eso es bueno, ¿sabe? Porque ahorita usted ya su cerebro ya se está acostumbrando a ese otro idioma, a las palabras, cómo utilizarlo en una conversación. Entonces, eso es muy bueno. Ahorita, fíjense que estoy tratando de abrir, de copiarlo. ¿Quién más nos cuenta qué le ha pasado? Si le ha pasado algo similar. ¿O va escuchando una canción? Y entiende algunas palabras. Nadie más. No, teacher. Ay, vaya, pues. Vaya, aquí tengo ya que me está costando que le doy copiar, pero me está costando que se envíen las imágenes. Pero ahorita hago el otro intento, ya voy, ya voy. Hágale una captura de pantalla. Ajá, eso le acabo de hacer ahorita. Se le va a ir toda la pantalla completa, pero La aquí puede cortar también, no hay problema. va. Vaya, ahorita voy. Miren qué terrible, no se me cargan las imágenes y ahorita ya los estoy retrasando, no, lo que voy a hacer es, le voy a tomar foto y foto les voy a mandar, porque si no, no vamos a avanzar. Vaya. Ahorita les mando fotos, si no, no vamos a avanzar ahora. Aquí va la primera. Y va la segunda. Y aquí va la tercera. ¿Ya los están recibiendo? Yes. Y aquí va la última. Vaya, entonces les voy a volver a compartir pantalla porque creo que no la están viendo ahorita.
Vaya, entonces me decían cómo es que lo prefieren. Nos vamos a breakout rooms y yo me voy incorporando. Lo hacemos uno por uno, así como las oraciones de ayer, o lo hacemos entre todos. ¿Cómo prefieren? Everybody, Entre teacher. todos. Todos juntos. Vaya, pues me parece. Entonces, díganme, ¿qué tiempo de comida sería? ¿Sería un almuerzo? ¿Sería una cena? ¿Qué nos vamos a inventar? Un almuerzo. Vaya, ¿de qué día? ¿Un domingo o un sábado? Sabadito alegre. Sábado, vaya. ¿Cómo se dice sábado en inglés? Saturday. 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 ¿Cómo se dice almuerzo en inglés? Lunch. Saturday lunch. Vaya. Cuéntenme entonces, armemos la primera oración. Yo aquí voy a estar escribiendo lo que ustedes me digan. This Saturday I'm going to have a lunch with my friends. I will have a lunch with my friends. ¿Qué va a preparar en ese almuerzo? I'm going to cook a grill. Lunch sería a grill, ajá. Sería, y el asado sería de qué, sería de pollo, sería de carne de cerdo, de Roast beef. roast beef. Sería. Ah, ¿qué más nos vamos a inventar en ese almuerzo? ¿Cómo lo va a preparar? Pork. Pork. Chicken. 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 ¿Sería some chicken o any chicken? Some chicken. Some chicken, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más van a preparar? All salad. Salad. Rice. A ver. I will prepare some rice salad. ¿Cómo va a preparar la ensalada? ¿Qué le va, qué vegetales? Tomato. Tomato. Tomatoes. Carrot. Carrots. Solo tomates y zanahoria le va a Lettuce. comer. Ah, leros. Corn. Corn. Hasta ahí. ¿Le va a poner algo más? All with dressing. La palabra anterior me dijeron oil como aceite. Yes, oil. Olio, olio, olio. Y Diego, ¿qué palabra fue la que dijo? dressing como Ah, como los aderezo. aderezos. Ah, ok. Vaya, entonces, correcto. Ahora, ¿qué vamos? Ubiquemos los verbos. Armemos una oración completa. Por ejemplo, ¿cómo podríamos utilizar estos verbos para lo que ustedes quieren expresar? Sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, para la ensalada, I chop, el verbo chop, picar. To prepare the salad, I chop. Onions, tomatoes, carrots. O, por ejemplo, to prepare the salad, I grate some carrots. ¿Cómo podemos ir armando estas oraciones?
Teacher, me comparte la lámina 44, por favor. Así como nos compartió. Exacto. Vaya, con gusto. Ahorita mismo se las mando. Thank you. Yo. Ahí está, ya se las envié. A ver, ¿cómo serían las oraciones? To prepare the rice. ¿Cómo hacen el arroz? Miren, aquí están los verbos. Fry. No, no sé cómo se dice sofrito. Sí, puede decir I fry. Fry. I fry. ¿El qué? Fry, right. ¿Les parece I fry some rice? I so teacher, oh. Pero dice, ah, ok, ya leí. To prepare, sí, disculpe. To prepare the rice, I fry rice. Podría ser, por ejemplo, a cup of rice, una taza de arroz. A cup of rice, yes. Bye. Entonces, to prepare, practiquemos la pronunciación. To prepare the rice. To prepare the rice. I fry. ¿De dónde tomé el verbo fry? Aquí está. Fry, yes. ¿El qué? I fry. Tomato. No. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le podemos poner? Por ejemplo, yo rayo la zanahoria. Ah. ¿Cuál es el verbo de rayar? Fry. Y la zanahoria es, quiero ver. Carrot. Vale, entonces sería to prepare the rice. First, I, me dijeron el verbo. Grate the carrot. I grate. ¿Cuántas zanahorias? I grate one carrot. Okay. Ah, ¿qué más? El elote amarillo sería no sé. Vaya, ¿y eso cómo lo prepara? O sea, le pone yo sofrío la zanahoria rallada, ¿verdad? La rayo, sofrío la zanahoria con el maíz y ya sofrito, entonces le pongo la taza de arroz lavado. Vaya, entonces sería... To prepare the rice, first I grate one carrot and one corn, por ejemplo. Yes. Después, ¿cómo se dice en inglés lo que dijo Alexandra? Ah. I grate one carrot and one corn. Para el tomate no lo vamos a rallar. El tomate lo vamos a, picar, por ejemplo, ¿verdad? Yes. Shop. Y chop, correcto. I chop tomato. Then tomato. I chop. ¿Cuántos tomates? How many? One tomato. Sí, porque somos 14. Ah, vaya. Sí, porque uno no le va a alcanzar. Then I chop two tomatoes. Diana, usted había levantado la manito, disculpe. Cuéntanos. Sí, teacher, también para preparar arroz le ponemos, bueno, en mi caso consomé, entonces no sé si sería add condiment de agregar así, ¿verdad? Con polvito, algo así. Vaya, podemos decir, por ejemplo, o en general sal, que le colocan sal, podría ser. Sí, también sí. ¿Cómo es el verbo? Add, millón, add, ajá. Correcto, aquí está, por aquí estaba ese verbo. Sí. Lo tengo, aquí está. Ah. Ahí está. Sí. Entonces, ¿cómo sería esa oración? I add any salt o I add some salt. ¿Cuál sería? Any.
Any, seguros? No, some. ¿Por qué? ¿No se puede contar? Porque estamos haciendo una afirmación. Ok, ok. Por eso. Sí, es cierto. Gracias. A ustedes. Bye. Entonces ya hice el asado, ya hice el arroz y ya hice la ensalada. ¿Vamos a hacer bebida o no? ¿O sin bebida? ¿O la vamos a comprar? ¿Qué vamos a hacer? Bye, Coca-Cola. Ah, bye. I drink. ¿O qué verbo podríamos utilizar? Miren acá los verbos. Buy. ¿Cuál es comprar? Comprar. Sí. Comprar sería buy. Ok. I buy. Drink Coca-Cola. I buy. Bueno, pero como es en futuro, I will buy a Coca. ¿Y solo una Coca-Cola les va a alcanzar? Two Coca-Cola. Some Coca-Cola is better. Ah, correcto. Some Coca-Cola. Correcto. Vaya, entonces, ¿vamos a hacer otra comida o solo la del almuerzo del sábado? Nos quedamos hasta acá. Falta preparar las carnes. Ah, ¿cómo preparamos las carnes? A ver, armemos la oración. I prepare to prepare the meal with space to make. Ah, to prepare the meat en general, o vamos a hablar específicamente de un tipo de carne. Aquí teníamos los ejemplos. Teníamos fish, de beef, hecho, chicken. Perdón, perdón. Sí, sí, dígame. Ah, sí, la compañera propuso cerdo. Ay, es cierto. To prepare the pork, ¿qué hacemos primero? First, lavamos la cara. I wash. ¿O sería otro verbo? A ver, hagamos una cosa. Aquí lo vamos a describir como que si alguien de su familia lo está haciendo, para no hablar en primera persona, sino en tercera persona y hacer los ajustes a los verbos que necesitamos. Así podemos ir practicando. ¿Quién lo va a hacer? Díganme a alguien de su familia que lo vaya a hacer. My mom. Su mamá, vaya. First, my mom. Wash. ¿Así? ¿O le agregamos algo más? Washing. Wash it. Wash it. Washes. Correcto. Washes. My mom washes. ¿El qué? The pork. The pork. The pork. O podría ser en... Miren, podría ser the pork or the meat. Cualquiera. Luego, ¿qué hace? Maribel, luego de lavar la carne, ¿uno qué hace? Se marina. Se adereza. Ajá, se marina. Vaya, se marina. Entonces, le agrega. Le agregamos vinagre. Vaya, en inglés, ¿cómo sería? Acuérdense que estamos hablando de la mamá de Alexandra, okay, que está preparando esto. First, my mom. O sería, ¿cómo era cuando queremos hacer referencia a la propiedad de alguien? Alexandra's mom. ¿Se acuerdan de eso? Yes. Vaya. Washes the meat. Then she le agrega el qué. Space vinegar. Vinagre. Sería vinagre, y ahorita lo pongo. Add some salt and aquí sería vinagre. She adds, aquí le agregué una S, ¿por qué? Porque estamos hablando de ella, ¿verdad?
Y aquí le agregué some en lugar de any por la misma razón que aquí arriba ustedes me habían dicho, porque era una afirmación. ¿Le vamos a agregar algo más a esto? Hagamos una última oración. ¿Cuál? Garlic. Le incluye ajo. ¿Y con el ajo qué lo hace? Como digamos que lo pica. Greater. The garlic. Greater garlic. ¿Cómo sería la oración entonces? Greater pick garlic. Up the garlic to add the pork meat. Ah, she chops the garlic to add. ¿El qué me dijo? Disculpe, she chops the garlic to add. The pork meat or pork. To the pork. Y podría ser she chops. ¿De dónde agregué chops? De este verbo, chop, picar. ¿Pero por qué le agregué una S? Porque estoy hablando de ella, ¿verdad? She chops some garlic y cebollas, me dijeron por ahí. And onions. Onions. To add them to the pork. Así me dijeron, ¿verdad? ¿Habría alguna oración final o con esto terminamos la comida que nos estamos inventando? Está bastante completa, la verdad, la comida. Por bien, she put on the grill. Hambre me dio. ¿Verdad? Sí, a mí también. Me dijo she puts on the grill. To cooking. Aquí creo que me dijo de pork. To cooking the food. Vaya, entonces miren acá, le agregamos la S a este verbo. Por la misma razón, porque seguimos hablando de tercera persona. ¿Alguien tiene alguna pregunta de por qué hemos estructurado de cierta forma alguna oración? ¿Por qué le hemos agregado S? Nos hemos limitado a utilizar los verbos de cocina, los productos, los alimentos, a estructurar pronombre, verbo y complemento. Pero quisieran que aclaráramos por qué elaboramos de alguna forma alguna de estas oraciones, o todo estaría claro. Todo claro entonces. Vaya. Ah, pues gracias. Miren, ya nos quedamos. Yo me voy a quedar pensando en ese almuerzo del sábado. Vaya. Entonces, ya hicimos este ejercicio. Ahora hagamos estos. Acordémonos, esto es para practicar lo que habíamos estado estudiando ayer principalmente. ¿Cuándo son palabras contables y palabras no contables? Así como cuando hablábamos en plural y en singular. ¿Cuándo es plural? Sería are, y cuando es singular es is. También cuando son palabras contables, podemos usar el are. There are 5 oranges. There are 2 onions. Y cuando es una palabra no contable, siempre vamos a hacer referencia a is. ¿A dónde está eso? Es esto que veíamos ayer, esto que está aquí en la esquinita. Entonces, pongámoslo en práctica. Veamos cómo sería este ejercicio. Me van ayudando acá. ¿Cómo serían las respuestas? There is. There is a clock on the table. Correcto. There is. There are some orange. Correcto. Bien. There are many leaves. Correcto.
There is only one woman. Excelente. There are five birds flying. Correcto. Siguiente. There is an old car. Así es. Siguiente. There is a lot of people. Excelente. Siguiente. There is a beautiful garden. There is or there are? There is. There is or there are. Hay opiniones, unos dicen there is, otros there are. There is. ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno. De uno. Correcto. Siguiente. There are some flowers. Correcto. Siguiente. There are some grass. Siguiente. There is a church. Excelente. There are a lot of butterflies. There is a lot of butterflies. Practiquemos esa palabra. Sería mariposas. Butterflies. Correcto. Butterflies. Acá. There is a train arriving. ¿Y acá? There are clouds in the sky. Vaya, correcto. Ahorita vamos a practicar la pronunciación. A ver, en el orden que me aparecen conectados. Alexandra, ¿me ayuda con estas dos, por favor? Ok. There is a cloud. On the table, there are some orange. Vaya, gracias. Acá solamente con esta palabra es reloj, clock. Clock. Y en esta, como es plural, pronunciamos la S, oranges. Oranges. Correcto. Oranges. Okay. Gracias. Ahora, Maribel, ¿me ayuda con la pronunciación de estas dos, por favor? Sería, they are main reviews. Y la otra, they are only one woman. Gracias. Aquí, en esta palabra, sería live. Live. Con la S al final. Lo único que no me va a pronunciar es la última E. Sería lives. Live. Correcto. Y en la segunda es... There is only one woman. Sería is, porque solamente estamos hablando de una. Ok. Si gusta, practiquemos la ¿cómo sería? There are many leaves. They are only... Ay, ¿cómo era? No se preocupe. There are many leaves. There are many leaves. Correcto. There is only one woman. There is only one woman. Correcto, excelente, gracias. Dianita, ¿nos ayuda con estas dos, por favor? Sí, there are five birds flying, y there is an old car. Gracias. Luego, Catalina, ¿nos ayuda con estas dos, por favor? There is a lot of people y there is a beautiful garden. Excelente, gracias. Juan. Juan, ¿nos ayuda con estos dos, por favor? There are some flowers. There are some grass. Excelente, gracias. Esta palabra me acuerda, ustedes van a decir que yo siempre les hablo de canciones, pero es lo que uno escucha normalmente. ¿Han escuchado una bien famosa últimamente de Miley Cyrus? Que dice, I can buy myself flowers.
Entonces, aquí es un ejemplo de cuando la encontramos, pero hay otras canciones también donde podemos encontrar esta palabra, que sería flores. Luego, Katia, ¿nos ayuda con estas dos, por favor? There is a church near here. Correcto. There is a lot of butterflies. Excelente, excelente, gracias. Gerson, ¿nos ayuda con las últimas dos, por favor? Claro. There is a train arriving, perdón. Está there bien. Are big clouds in the sky. Excelente. Solamente en la segunda, esta palabrita, creo que nunca la habíamos visto en la clase, es few. Así se pronuncia como few, pero sería few. There are few clouds in the sky. Pocas nubes en el cielo. Si gusta, practiquemos la pronunciación. There are few clouds in the sky. There are few clouds in the sky. Correcto. Esta palabra, nubes, sería clouds. Clouds. Excelente, gracias. In the sky. Correcto. Ahora veamos los otros ejercicios. Así los que no tuvieron la oportunidad de leer en esto pueden hacerlo en el siguiente. Acá es un poco parecido al anterior. Acá podemos seleccionar entre there are, there is o si es una negación, there aren't, there isn't. Me van ayudando entonces, ¿cuál opción sería? There is a sofa. Correcto. There is sofa. There are some plants. Correcto. Siguiente. There isn't in a church. Excelente. A ver, ¿quién me explica por qué es there isn't? Porque está hablando en negación. Excelente. Correcto. El any me ayuda, ¿verdad? Para saber qué es negación. En este. There is a television. Correcto. Acá. We are two cats. Correcto. Acá. There are two dogs. Me dijeron there are. There aren't. Yes, there aren't. Siguiente. There are three pictures. Aquí. ¿Qué más? Aquí está la foto para que veamos. There is a man. Correcto. Acá. There is a table. ¿Cuál, perdón? Aquí hay opiniones encontradas. ¿Cuál opción sería? There is a table. There isn't. Porque no hay ninguna mesa. Uh-huh. ¿Y en la última? What's the meaning of mice? Mice es ratón. There are some mice. Aquí abajito están, ¿ve? También está en el sofá. Tres, cuatro, sí. Vale. Teacher, the four is incorrect. Esta. No hay televisión, ¿verdad? Sí. No. Entonces, ¿cuál sería? There isn't. Excelente, excelente. Vaya, entonces, nos quedamos, ¿verdad que Gerson nos ayudó con la anterior? Leyendo la anterior. Yes. Pues, Diego sería el siguiente que me aparece acá. ¿Me ayuda, por favor, con la oración? Yes. There is a sofa. Gracias. Mayra, ¿me ayuda, por favor?
There are some plants. Excelente, mire, la felicito por la S al final quien pronunció. Misael, con la siguiente, porfa. There isn't any chairs. Ah, correcto, correcto, gracias. Alexander. There isn't a television. Excelente, gracias. Sarita, la siguiente, porfa. There are two cats. Gracias. Mayra, la seis, porfa. Tendrá problemas de micrófono, Mayra. Misael, nos ayuda, porfa. There aren't two dogs. Excelente. Mire, lo felicito por el aren't, por la pronunciación. Alexander, porfa, la siete. There are two pictures. Excelente. Gracias por la S al final. Pedro, la otra. La siguiente, la ocho, por favor. There is a man. Gracias. Fernando, la nueve, por favor. There isn't a table. Gracias, lo felicito. Ronald, la última, la diez, por favor. Son mice. Se le cortó el... La, lo repite, por favor. There are some mice. Excelente. Gracias. Gracias a todos. Bye. Entonces, acá ya tenemos este otro ejercicio. Ahora veamos el ejercicio de la plataforma, el que es obligatorio que ustedes tengan completado. Miren, sería este. ¿Cuáles son las instrucciones? Complete the conversation with some or any. Entonces, lo que ustedes tienen que tener como criterio es esto que hablábamos ayer. Some, cuando es una afirmación. Any, cuando es o una pregunta o una negación. Some, any. Vamos viendo acá. En el primero sería, miren, es una conversación y Amanda comienza diciendo, the store doesn't have any potato salad, le dice Adam. Well, we have lots of potatoes. Let's make any. Let's make some. ¿Cuál sería la respuesta? Let's make some. ¿Cuál, perdón? Some. Some mayonnaise. Some. Let's make some. Siguiente. Okay. Do we have any mayonnaise? Do we have some mayonnaise? Any. Correcto. Siguiente. No, we need to buy any. No, we need to buy some. Some, correcto. Le responde ella. We need any onions too. We need some onions too. También necesitamos cebolla, le está diciendo. ¿Cuál sería? Some. Correcto. Okay. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Oh, I don't want some onions. I hate onions. Any. Any onions. Correcto. Then, let's get some celery. Celery es apio. Le dice ella. Then let's get any celery. ¿Cuál sería? Some. Correcto, correcto. No, I don't want any celery in my potato salad. No, I don't want some celery in my potato salad. Any. Correcto. Y la última, but let's put some apples in it. But let's put any apples in it. Some. Correcto. Entonces, vamos a practicar la conversación. ¿Quién quiere ser Amanda? ¿Y quién quiere ser Adam? Necesito un voluntario para Adam y un voluntario para Amanda. Mi teacher. Gracias. Usted va a ser... ¿Amanda o Adam? Adam. Vaya, gracias. Necesito un voluntario o una voluntaria para Amanda.
¿Quién quiere ser Amanda? Nadie. Mi teacher. Vaya, entonces, comenzamos. Amanda, siempre que diga Amanda, sería usted. Y Adam, okay. Siempre que diga Adam, lo mismo. Three, two, one, action. Well, we have lost. Aquí, por aquí comienza Amanda. ¿Aquí dónde está sombreado? Sorry, y, ¿era yo o alguien más? Porque escuché a alguien más ahí. Una chica, no sé. Ahí, los que ustedes decían, si, o nos dividimos. No. The store doesn't have any potato salad. Well, we have a lot of potatoes. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too? Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. ¿Y terminamos? Apples in, okay, apples in potato salad. That sounds awful. Excelente, miren. Aplauso para los dos, gracias. Solamente sería tres sugerencias. En esta palabra mayonesa, la pronunciación en inglés es mayonnaise. Eso no lo había escuchado anteriormente. Ah, vaya. No, no, no. Para eso estamos, para aprender. Entonces sería mayonnaise. Luego, la otra era esta palabra, ensalada. En inglés, la pronunciación sería salad. Y en esta última palabra creo que tampoco la habíamos conocido. Off, no. Es como awful, ah, desagradable. Entonces se pronuncia awful. Awful. Correcto. Entonces los felicito porque me hicieron la entonación cuando era pregunta, era pregunta. Aquí, por ejemplo, la sugerencia es que cuando ustedes vean de que se trata de algo que están diciendo, ay, no, no me gusta. Por ejemplo, I hate onions. Hagamos la entonación como que estamos diciendo en español, no, no me gusta. Entonces sería en inglés, I hate onions. Ajá, justamente. Bye. Entonces, haciendo un check de cómo tendrían que tener las respuestas en su plataforma. Todos en su plataforma tendrían que tener. Veamos aquí si están bien. Todas están bien. Entonces, para que todos estemos seguros que en la plataforma tienen bien la respuesta, sería así. Miren. La primera, some. Se lo voy a decir todo de corrido. Some, any, some. Any, some. ¿Todos tenemos bien este ejercicio en la plataforma o hay alguien que necesite aclarar alguna pregunta? No, todo bien. Ah, va, excelente. Entonces, todos ya estamos por lo menos a esta altura en la plataforma de la sección 4. Yes. 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 Excelente. Yes, teacher. Bye, excelente. Entonces, mire, ahorita vamos a aprender un nuevo contenido. ¿Cuáles son para enriquecer aún más las oraciones que podemos crear? Tenemos que agregar o conocer que existen adverbios de frecuencia. Es decir, cuando nosotros queremos expresar usualmente, o queremos expresar de vez en cuando,
o casi nunca. Es decir, si usted quiere decir en su oración, no, yo casi nunca como pupusas. La oración normal hubiera sido, I eat pupusas. Pero si usted quiere decir, no, yo casi nunca como pupusas. Entonces, ahorita vamos a aprender qué le tiene que agregar usted a esa oración. Aquí están el ejemplo de los adverbios más comunes. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Entonces, aquí tienen ustedes en la plataforma hasta un gráfico del 0 al 100%. ¿Qué tanta frecuencia representa esa palabra? ¿A ustedes les gusta Harry Potter? ¿Han visto las películas? Yes. Vale. Yes. Entonces, cuando Dumbledore le pregunta a Snape, after all this time, luego de todo este tiempo, y Snape contesta, always, siempre. Entonces, ahí acuérdense, always es siempre. Entonces, eso es como lo máximo que ustedes pueden decir en la escala de frecuencia. ¿Cuál es lo mínimo que ustedes pueden decir en la escala de frecuencia? Never, o sea, nunca. No, yo nunca como pupusas. O yo nunca, ¿qué es algo que ustedes nunca hacen, por ejemplo? La pacaya, never. Vale, entonces, para decir que usted nunca come pacaya, usted tiene que decir never. Ahora, y aquí lo vamos a ir ubicando. Si usted quiere decir casi nunca, usted dice hardly ever. Si usted quiere decir algunas veces, usted dice sometimes. Often es seguido y usually es usualmente. Entonces, correcto. Entonces, ustedes acá tienen estos 6 adverbios de frecuencia. Y les repito, lo máximo que podría hacer es always, siempre. Never, nunca. Entonces, a la oración normal que usted haría, hay, por ejemplo, yo tomo agua todos los días. ¿Cómo sería esa oración en inglés? I drink water. Correcto. Vaya, ahí digamos todos los días. I drink water every day. Pero como quiero utilizar un adverbio de frecuencia, yo siempre tomo agua. Ah, entonces lo que mencionó Diego, always. ¿Cuál es la fórmula para agregar ese adverbio? A la oración que yo ya tenía, pronombre, verbo. Yo agrego este adverbio antes del verbo. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Drink. Entonces yo lo agrego antes del verbo y digo, I always drink water. Hagamos otro ejercicio. Díganme una oración, cualquier oración, sujeto, verbo, complemento. ¿Cuál podría ser? Yo cocino, yo preparo mi desayuno. ¿Cómo sería esa oración en inglés? ¿Cuál es el pronombre? I prefer. Ahorita olvidémonos de estos pronombres de frecuencia. Solamente el normal, el verbo. I cook, I prepare my breakfast. Ajá. Hasta ahí está una oración normal que ya sabemos cómo armar. Depende. Si usted hace todos sus desayunos todos los días, usted va a decir, I always prepare my breakfast. Si usted no prepara su desayuno, nunca, 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 usted va a decir, I never prepare my breakfast. Si usted de vez en cuando lo prepara, usted dice,
I sometimes prepare my breakfast. Entonces, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo, complemento. Aquí está, miren, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo, complemento. ¿Hasta aquí todo claro o alguna pregunta? All clear, teacher. Excelente, así me gusta. Ahora bien, hay una excepción. Hay una excepción con uno de estos. Y ustedes, hay otra excepción. No podía faltar una regla adicional. Pero esta es bien fácil, miren. Con el sometimes, nosotros lo podemos utilizar al inicio de la oración. Podemos decir, en lugar de decir, I sometimes prepare my breakfast, usted lo puede decir al inicio. Sometimes I prepare my breakfast. Esa sería la diferencia. Eso usted lo va a hacer solo con el sometimes. ¿Esa última parte quedó clara o hay alguna duda? Una consulta, teacher. Sí. Ese sería para todos los pronombres, digamos el she, el he. Para todos. Me parece muy, muy buena esa pregunta. Es decir, independientemente si usted está hablando de she, he, o si está hablando de we, I, usted no me va a modificar always, usually, no me le va a agregar este, lo va a dejar igualito. En todo caso, al que le va a hacer cambio es al verbo principal. Es decir, la S al verbo principal, si está hablando de tercera persona, eso siempre me lo va a hacer. Pero al adverbio, a ese no me lo va a modificar. Hagamos un ejercicio. Teacher, ¿puede compartir esa página, por favor? O esa imagen al WhatsApp. Es que no me miro. Claro. Ahorita se los mando. Ahorita se los mandaría. Ya lo tuvieron que haber recibido. Vale, entonces acá hagamos, creemos oraciones. A ver, ayúdenme. ¿Qué oraciones podemos crear utilizando estos pronombres, estos adverbios? Díganme algo que ustedes nunca o que ustedes siempre hacen. I always take a shower. Y dijo Diego, I always drink coffee, dijo, ¿verdad? Yes. Gracias. Sometimes I play soccer. Ah, mire. Sometimes I play soccer. ¿Y cómo es otra forma de utilizar el sometimes? Dándole vuelta. I sometimes play soccer. Y eso se podía solo con el sometimes, ¿verdad? ¿Qué otro? ¿Qué otra oración? I usually wake up at 5 a.m. Excelente. Gracias. Unas dos últimas oraciones, ¿cuál podrían ser? Hardly ever go to the pub. Perdón, I hardly ever go to the party. Casi nunca voy a fiestas. I hardly ever go to parties. Excelente. ¿Qué más? ¿Una última? I never forget the cell phone. Ahí está. I never forget my cell phone. Excelente. ¿Hay alguna pregunta de cómo utilizar estos adverbios? Las oraciones todas están bien hechas. No, vaya.
Entonces, mañana vamos a verificar que esté bien el segundo ejercicio obligatorio de esta plataforma, que está relacionado con estos adverbios, con hardly ever, sometimes, always, usually. Y mañana vamos a completar el tercer y último ejercicio obligatorio de la plataforma. Y con eso usted ya termina su semana sin deudas en la plataforma. Antes de desconectarnos, ¿hay alguna pregunta? No, teacher. No. Excelente. A ver, ¿a qué invitada especial tenemos, Catalina, por aquí? Hola, ¿cómo está? Hi. Ay, mire, bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos que se conectaron. Los veo mañana a las 9. Descansen. Good night to everybody. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. ¿Qué pasó, bebé? Mayra, Alexander, ¿tenían alguna pregunta? No, teacher, no, ahorita. Buenas noches. Buenas noches.